Uno. Buenas noches, Colombia, buenas noches, Estados Unidos, buenas noches, Latinoamérica, buenas noches en Europa, están durmiendo la mayoría, pero buenas noches para ellos, ya están de madrugada poco a poco. Acá estamos desde Sunny Isles, acá arriba está Brickell, Miami, estamos aquí cerca al mar en Sunny Isles, un abrazo para todos ustedes, muy cerca, acá, 5 edificios más arriba, está el Porsche, el edificio donde vive. Bueno, donde llega Messi normalmente, Maluma, Anuel, grandes artistas, Neymar creo que también tiene ahí su apartamento, pero bueno, yo estoy en la parte donde no puedo convivir con ese tipo de personajes con semejante nivel, pero es bueno estar muy cerca a los grandes artistas y los hombres famosos del fútbol. Bienvenidos al Show del Gato, el Show del Gato, es un placer tenerlo a todos ustedes. Ayer tuvimos un programa donde se rompió la red y hoy tenemos un invitado, mamita mía. Un invitado de primerísimo nivel. Y ya está allí, Juan Fernando Quintero. Bienvenido, papá. Qué alegría tenerte, brother. Gracias, gracias, Gatico. Contento, complacido de estar por acá acompañándote a pasar un buen rato, ¿no? Hombre, ¿dónde estás en este momento? ¿En qué lugar del planeta? Yo estoy ahorita acá en Medellín. Disfrutando las vacaciones, como se dice. Sí. Hace 2-3 días soy un jugador libre, entonces, bueno, aprovechando al máximo estar con la familia para saber qué va a pasar y qué va a parar el futuro. Te la tiro de una vez, este programa es irreverente. ¿Lo de las gafas es visaje o son necesarias? No, son necesarias, realmente no me las puedo quitar. Tengo un problemita en la vista hace varios años. Ya. Pero bueno, entre menos esfuerzo hagan los ojos, mucho mejor. Para eso son recetadas. Ah, pues ya entendemos por qué la curva. No, extraño porque cuando voy a la cita, mira, no sé cómo hace para jugar fútbol. Y yo como que, uy, ¿cómo así? Así estoy de mal. Y bueno, realmente no son de visaje. Son realmente para poder estar bien, mirar bien, a corta, media y larga distancia. Sí. Juan, cuando empezaste de niño... que empezaste en Envigado, por allá abajo. Vi una foto que tenías al lado de James. ¿Esa foto qué significado tiene, papá? A ver, es mucho, porque es mi hermano del fútbol. Crecimos ya. Desde niños, desde muy jóvenes en el Envigado Fútbol Club. Y uno ver esa foto hoy en día, hay veces nos hablamos, miramos y decimos como que, pues, ¿sabes? Somos muy poco expresivos los dos. Pero el respeto que nos tenemos y el cariño es grandísimo. Y bueno, creo que hemos logrado cosas importantes tanto en la carrera de él como en la mía. Y bueno, y juntos también con la selección. Cuando estabas pequeñito, cuando estabas en Envigado, cuando jugabas el ponifútbol, cuando hacías todas estas vainas, ¿qué se te pasaba por la cabeza, loco? ¿Qué sucedía en ti? ¿Qué había en tu cabeza? No, muchos sueños, realmente muchos sueños. Cuando uno es joven, uno sueña muchas cosas y sobre todo por medio del fútbol. Yo nunca tuve mentalidad como para otra cosa. Yo recuerdo que me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana pateando un balón, y en esos días estaba recordando con un primo de eso. Y bueno, hoy en día vos ves que uno un tiro libre lo salva un partido, y bueno, valió la pena como todo ese tiempo dedicarle eso a una estrategia de juego, porque al final un tiro libre es una estrategia de juego en un partido, y que realmente pues a ese nivel que uno llega de poder estar hasta desde niño con esa pasión, ese sueño de jugar fútbol hasta las 4 de la mañana, vos te preguntas como que, ¿qué es esto? Y hoy en día valoras todo ese tiempo, obviamente no puedo ser ajeno a lo que pasaba en el barrio mío, pero bueno, sí. Creo que fue esa decisión, ese carácter desde niño para poder hoy en día tener una carrera que yo puedo decir que ha sido exitosa. ¿Cuántos muchachos del parche, cuántos muchachos del barrio se quedaron y ahora no existen? Muchos, te puedo contar, más o menos 60 con la mano, no llegan. 60 amigos, sí. Realmente fue difícil ese tiempo, pero bueno, con el pasar de los días uno cada día lo recuerda más. Lamentablemente pues hoy no están muchos con nosotros, otros están privados de la libertad. En las cárceles, y bueno, quedamos pocos para ir en la calle, pero siempre nos tenemos ese cariño, ese respeto, ese amor el uno por el otro, y bueno, esa es la vida. ¿Cuándo estabas con la pelota? Ibas con la pelota, eras un chico. ¿Alguna vez te ofrecieron
ser algo diferente a futbolista, por ejemplo, meterte al sicariato, meterte a robar, meter droga. ¿Alguna vez te pasó eso, Juan? Es que yo creo que eso a nadie se lo exige a uno, nadie le dice. Yo creo que son muchas las calamidades que uno tiene, el hambre. Sí. Y pues por ahí se toma el camino fácil, porque por ahí es lo que te rodea en el barrio, como se dice, en el bajo, en una palabra muy, muy casual, que es el barrio. El barrio trae muchas cosas, obviamente también trae cosas buenas, pero uno es el que decide por qué camino seguir, hasta dónde va. Y de acuerdo. En mi caso, mi mentalidad siempre fue el ejemplo de mis familiares, seguir el fútbol desde muy niño. Y bueno, ahí estamos, agradecidos con Dios y con la vida por todo lo que me ha brindado. ¿Por eso la música urbana más que la salsera y todo este rollo? No, yo soy melómano, a mí me encanta la salsa. Ah, ya, pero me han dicho que cuando bailas salsa te ponen los guayos al revés, ¿eh? ¿O es mentira? Pues entonces te dijeron mal, porque pues, no me han visto bailar entonces. En la sabrosura está adentro, ¿no? No, vengo de una familia muy folclórica, les gusta el baile, a mis tíos les gusta mucho tocar instrumentos. Me gusta mucho la salsa. Uy, qué rico. Y bueno, realmente, ahorita que tuve unas buenas vacaciones, vi todo por qué y me gusta la música. Y sí. Bueno, realmente que cuando uno nace también, uno necesita ese poco de alegría a la hora de bailar para también mostrar en el campo. Son habilidades y eso hace parte del desarrollo también. Hay gente que no entiende que ustedes son humanos, ¿no? Hay gente que no comprende que ustedes tienen ganas, gusto de todo. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que a mí dentro del campo sé lo que soy, lo que represento, pero por fuera nadie sabe lo que soy yo. Y eso es con mucho respeto que lo digo. Yo soy Juan Fernando Quintero, igual que todo el mundo. No me importa qué piensen, trato de ser igual. Mi esencia no la voy a cambiar. Y por ahí muchas veces uno ha sido como criticado por eso, pero pues, realmente hace parte de la vida las críticas, pero sí, seres humanos, obvio, ¿cómo me crees yo una persona superior a eso? Pues será un castigo de arriba, ¿no? Juan, lo urbano, ¿por qué decidiste meterte a la música del reggaetón en una canción que te vi metido de lleno? Me gustó porque tengo un amigo caleño que se llama GL, el de Eleven Black, sí. me encantó una canción, ya me dijo que lo hiciera. Tengo muchas canciones guardadas de hobby porque realmente me gusta. Yo en mi tiempo libre hago muchas cosas. Hoy en día mi hermano es artista y desde ese tiempo pues nosotros lo hacemos. Tengo un amigo y mi hermano que es Maluma, está muy cercano y con él siempre lo he hecho, sus productores. Y me gustó esa canción y él me dijo que cantara, y la hice, lo disfruté. Y bueno, cuando uno hace las cosas con sus amigos, con gente cercana que uno quiere, creo que todo fluye bien y pues bueno, esa faceta como que me gustó. No, además, como me estaba diciendo, viene de un ambiente musical, de un ambiente de instrumentos, de un ambiente de folclore, de un ambiente de parche, y eso no se puede borrar, sea futbolista, médico, arquitecto, lo que sea, no se borra, papá. No, es que realmente eso no tiene nada que ver con lo que es mi carrera, pero pues si alguien, alguna otra forma, la información la mezcla, pues tiene muy poquito conocimiento realmente de lo que pasa en la vida de cualquier ser humano. Opa, el mejor gol, el gol que usted más saboreó, el gol que más sintió. Hay muchos, realmente un gol que vale mucho, que fue el gol contra Boca en la final en Madrid, la repercusión, todo lo que generó, para mí ha sido el más importante. Pero hacer goles con la selección es como tan diferente y como una sensación tan, tan fuerte, tanta pasión, tan el corazón, no sé, la sangre, la piel por el país, ¿sabes? Es como que realmente eso como que no tiene comparación. Yo siempre analizo mucho eso. Por ahí el gol de Madrid uno apenas viene cayendo en cuenta lo que generó, pero la pasión con la que uno, o la sensación que uno tiene cuando hace un gol con la selección es una locura. El gol que hiciste y después Riquel me dijo que no lo volvías a hacer y lo volviste a hacer. ¿Ese momento qué pasó? Pues yo no tengo nada que decir. Realmente yo creo que Riquel me dijo en ese momento porque tenía por ahí emociones mezcladas con lo que es Boca. Pero pues, bueno, pasaron dos o tres goles iguales y
Y bueno, no hay nada que decir, no tengo absolutamente nada que decir. Los goles ya están y eso ya no se devuelve. Juan, la camiseta que nunca te pondrías. Yo no puedo decir eso. Yo creo que he sido muy afortunado en el fútbol, pero pues realmente por lo que yo me identifico o lo que es mi sangre, yo nunca jugaría en Boca. Ya soy hincha del Medellín, jugué en Nacional, le tengo mucho cariño a Nacional, pero realmente pues con todo el respeto, pues no jugaría nunca en Boca. Nunca jugarías con Boca. Vale. Y, No, no, no si, jugaría en y Boca. para vos, ¿qué representa River, papá? River todo. River siempre, como siempre lo dije, River fue mi lugar en el fútbol hasta el día de hoy. Me he sentido muy bien, me han dado el cariño impresionante, tengo mucho cariño, amor por este club. Y bueno, no hay duda de que ese fue mi lugar hasta hoy en el fútbol. Además te adoran allá, ¿no? Allá, porque el fútbol tuyo es del fútbol que gusta del paladar de River. Bueno, quizás se siente uno identificado con ese fútbol, pero más que eso yo me llevo es el cariño de la gente, el respeto que siempre me tuvieron, el amor, y eso como que no se compra, eso no vale dinero. Y pues realmente por eso me siento identificado. Aparte futbolísticamente saqué lo mejor de mí, pude competir a alto nivel, ganamos, tenemos títulos de grandes amistades, grandes personas, y Argentina es un país que me ha acogido increíble y que los amo. Cuando te fuiste para un fútbol diferente al europeo y te decían que te habías ido, simplemente habías ido por el billete, pero que te ibas a perder, que ya selección Colombia ya nada, porque te habías ido por allá. Porque los colombianos somos muy dados a por debaquear, creyendo que tenemos una liga tremendamente y no es así. ¿Qué pensabas en ese instante? La verdad que es que eso es un tema más social, Ya. porque hoy puedo verlo desde otro lado, desde otra madurez. Y hermano, es que somos colombianos y que, perdón la expresión, pero qué chimba ver que un colombiano triunfa. ¿Sabes? Es que es mi raza, es mi hermano, es de mi propio país, lo que ha pasado en la historia de Colombia. A mí, ¿cómo me va a dar rabia? ¿Cómo va a criticar? Sea el deporte que sea, una persona que está progresando y que está sacando el país bien o mal adelante, está llevando la bandera a otro país, sea en China, Japón, donde sea, ¿sabes? Es como que, ¿por qué tengo que yo criticar a una persona que está buscando siempre lo mejor para él? No soy yo ni siquiera para decirle nada a nadie. Hoy en día yo tengo una hija y yo a mi hija no le exijo nada. Mi hija que fluya, que sea ella. ¿Por qué tenemos que poner un estigma de que, ay, que esto, que lo otro? No, eso tiene que acabarse porque al final esa energía crea bloqueos y quién progresa, pues. ¿Sabes? Es que Sí, aplica por también eso para nos cantantes y falta. actores. En general, En yo admiro general. a todo el mundo, a Sí. todo el colombiano que quiere progresar, sea en el fútbol, en el canto, sea en la vida cotidiana, sea una persona que se va a Estados Unidos a barrer, a trapear. ¿Sabes? Eso es progreso, eso es espíritu de supervivencia. ¿Por qué lo va a criticar? Ah, se fue a Estados Unidos a barrer. Qué vergüenza. ¿Qué vergüenza de qué? Todo obrero es digno de su trabajo, de su empleo, de su plata, de su salario, porque es que se la lucha. Pero tenemos un tema de que el que progresa, ah, lo matamos. Y eso no puede pasar, porque es que, a ver, yo creo que yo soy una persona que, ¿a quién critico? A mí no me interesa criticar a nadie. O sea, es como que, ¿yo por qué a criticar a una persona que ni siquiera conozco? No, no me he tomado el tiempo de 5 minutos conocerlo. ¿Sabes? Es como que el tema de nosotros, y con todo el respeto lo digo, nosotros como futbolistas, a la hora de que nos critican, está bien, de fútbol, pero se critica más en la vida personal, de las decisiones que uno toma, que realmente lo que pasa en un partido. Entonces, como que vos decís, a ver, tengo cuántos papás, cuántas mamás que me van a criticar, porque hablamos de general, porque el único que lo puede uno criticar o lo que Hacerlo. sea es su propia familia, en el buen sentido de la palabra. Y uno lo ponen en el suelo cuando uno por ahí uno está confundido. Pero uno como futbolista tiene un poco de padres que se le meten a uno en la vida personal y como que, pues, como jueces de la vida. Entonces, realmente no, no, no estoy realmente con eso. Entonces, ¿cómo has hecho? ¿Qué coraza te has puesto para tener un partido fantástico, dos partidos fantásticos, tres fantásticos, uno malo, y ya eres el petardo del año?
¿Qué cura se Pero es que eso hace parte del fútbol. Ok. Todos los partidos no van a ser buenos. Ya. Y todos los días uno no va a tener una buena actuación. ¿De acuerdo? Pues yo quiero ver el primero que sea así. Yo creo que Messi tiene más actuaciones buenas que malas. Pero realmente es una competencia. El rival también se prepara. Y hace parte de todo, perder, empatar o ganar. Y todos los días uno no está bien, es que por alguna otra situación. Pero es fácil criticar en el momento duro, ¿sabes? Como que, este le pasó mal, voy a caerle encima. Pero hace parte del fútbol. O sea, cuando vives para la gente, dejas de vivir tu propia vida. Entonces la seguridad con la que uno tiene claro. que entrar y estar todo el tiempo, eso es individual. Pero pues las críticas siempre van a haber. El tema es que yo creo que no comparto el de la vida personal. Juan, pero entonces, ¿qué pasó con Selección Colombia? Bueno, la Selección Colombia tuvimos muchas oportunidades de hacer gol. Si lo vamos a resumir, no los pudimos concretar por X o Y razón. Y nos faltó un punto. Es que, ¿sabes? Faltó un punto. De 9 partidos, muchas nos ganamos. Y vos te pones a ver... los muchachos siempre estaban preparados, lo que sea, pero son cuestiones de fútbol. Hoy en día el fútbol es competición pura, todos los rivales se preparan, todo el mundo hace análisis, cada día hay más cámaras, cada día se preparan más los equipos, y nosotros no podemos echarle la culpa a nadie, fuimos nosotros automáticamente los que dijimos no vamos a estar en el Mundial, por alguna otra situación de partido. Y entonces te hago esta pregunta: si Colombia hubiera ido a este Mundial, que es como si mi tía tuviera bigote o mi tío tuviera tetas. Si Colombia hubiera ido al Mundial, ¿crees que este Mundial hubiera estado para la horma de Colombia por todo lo que se presentó? Pues es que yo no puedo decir eso. Porque estuvo para la horma de Argentina. Yo veo la realidad, y nosotros no pudimos ir al Mundial. No podemos pensar en qué pasó, qué era pasado con Colombia. Okay. ¿Sabes? Es como que... No sé, no digo como ese tipo de cosas se le hubiera pasado, ¿no? Pasó y para mí lo más importante es como está ahorita Colombia, cómo se está preparando, que nos haya servido esa experiencia para volver a arrancar de cero y tener hambre de gloria, porque es que es la única. Si no, nos quedamos en el pasado, en qué pasó y el futuro y el presente, ¿sabes? Es más importante. ¿Cómo sentiste lo de Argentina? La Argentina... Yo dije desde el principio, hace mucho tiempo, que a mí me gustaban mucho los equipos sudamericanos, que Argentina venía haciendo una Copa América fantástica, y por fortuna se dio. Yo creo que es que el fútbol tiene tantas situaciones en partidos, tantas cosas cruciales en minutos de los juegos que te cambian la cabeza. Y Argentina tuvo eso. Argentina, sabemos lo que es la mentalidad, que era el mejor del mundo en su equipo, y para mí fue un triunfo grandísimo porque le tengo mucho cariño al país por todo lo que te dije, y como soy fanático de Messi y me gusta mucho, le estaba haciendo bolsa a Argentina, pero fue lo mejor que pudo haber pasado para el fútbol sudamericano. Vos me dijiste que sos muy pana de James. ¿Cómo sintieron ustedes un 50-1 en contra de James por lo que pasó cuando Queiroz? ¿Cómo cobijaron a James ustedes? ¿O qué pasó? Lo que pasa es que es fácil caerle a James. Ya. Porque ha sido el jugador de los más representativos de nosotros en el último tiempo. Y se lo ha ganado jugando fútbol. Pero vuelvo y te repito, se habla más de la vida personal de una persona que lo que pasa en el campo. Y bueno, le llegaron las críticas a él por lo de Queiroz, pero pues cada quien tiene que asumir qué pasó y qué no pasó. No soy yo nadie para juzgarlo, y al profesor Queiroz lo respeto, realmente tuve varias charlas con él, pero son cosas del fútbol que cada quien tiene que asumir en este momento, y en ese momento fue el entrenador el que tenía que asumir. Tampoco voy a hablar lo que yo pienso, o sea, a ver, tú planeas un partido, a los 30 minutos cambias 2-3 jugadores, entonces ¿dónde está el planteo del juego? Entonces, James, güey, no, es un tema más profundo que, bueno, a ver, el planteo del juego, después queda 6-1, por ahí metes un jugador en la posición que no es, que no te da lo mejor, piensas que por ahí el fútbol sudamericano es lo que tú tienes en la cabeza como el europeo, y es muy diferente, nosotros en ese caso perdimos puntos importantes como fue contra Uruguay y contra Ecuador,
Pero si te pones a ver, alrededor de todo, son 5 o 6 cambios a los 30 minutos. Y vos decís, es la culpa de James. Ok. Pero ¿Sabes? entonces, ¿usted se entendía más con Pekerman? Es que no es que se entienda, todos los entrenadores se respetan. Ok. El profesor Queiroz tiene su mérito, ha ido al Mundial, ha dirigido equipos grandísimos. Sí. Y le pasó en la selección que perdimos 2 partidos y se fue. Eso pasa. Como Sí. Pekerman tuvo éxito y perdió también partidos cruciales, es que hace parte del fútbol eso. Sí. Nadie es perfecto y todo el mundo quiere hacer lo mejor. El profesor Queiroz lo hizo. Y pasaron cosas diferentes en un juego. ¿Y qué pasa? No va a ser el peor ni el mejor. Son cosas del fútbol, que cualquier persona tiene que asumir su responsabilidad y ya está. Ahora, si te escondes en la disculpa, pues bueno, es un mecanismo de defensa tuyo personal, pero tienes que asumir la responsabilidad. ¿Cuál es el técnico con el que mejor te has entendido? Yo he tenido entrenadores increíbles, pero yo creo que Claro, pues lo pregunto. con el más cercano y el que yo realmente he tenido mucho feeling y mucho tacto es Marcelo Gallardo, y bueno, fue la persona que me explotó mis condiciones y me puso a competir en alto nivel. De resto, con todo eso te he aprendido demasiado, pero bueno, con Marcelo es diferente todo lo que ha pasado. Pero Juan, vos acomodás la pelota para esos goles increíbles que has hecho, que son una vaina inexplicable, estilo Roberto Carlos. Acomodás la pelota y vos sabés en dónde la vas a poner o qué es lo que sucede, loco. ¿Qué pasa en ese momento? No, la verdad que son cualidades que uno tiene y que uno trabaja y Sí. que uno potencia. Uno te puede negar de que, como te decía, de niño pateabas a las 4 de la mañana. Hoy en Ya. día lo hago igual, en un entreno me quedo una horita, 30 minutos pateando. Después ya no tengo la edad de niño que uno no se cansa, pero uno trata de buscar ya sus tiempos con su experiencia, con su madurez, y que al final eso te da resultado en un partido. Entonces, a ver, yo creo que son méritos de uno que ha hecho, y obviamente las cualidades que se las da Dios a uno, las potencia a uno y las explota al máximo. Oiga, se me fue el nombre de mi pana que queda acá en Miami, que cuando llegas acá, bueno, aparte de Chamilo, el hombre de Fonda la Chismosa, acá en Miami llegas donde un pana que te pone a entrenar y te pone a correr, que estuvo con Pogba y también tenía Falcao. ¿Cómo es que se Sí, llama el el hombre? profe César, que me ayuda ¿César? siempre, Sí. es un gran amigo. Es un gran profesional y cada pues que puede estar en Miami, entreno con él, me ayuda mucho, siempre estamos en contacto. Y bueno, agradecerle por todo. Ahorita ya está muy famoso, está con Está jugadores todo. Está importantísimos. todo. Y bueno, de eso se trata, está progresando, es colombiano y me alegra mucho. ¿Qué es lo único como futbolista que a veces dice, me faltó, esto me faltó, me ha faltado porque estamos acabados? Me ha faltado. Nada, yo creo que he tenido Ya. una carrera donde yo crecí hasta el día de hoy muy exitosa, hablando del fútbol y en la vida, ni hablar, porque creo que soy feliz, tengo personas increíbles que han pasado por mi vida y no tengo nada que decir que me falta o que no me falta. Yo creo que todo a su debido tiempo, lo que está destinado para mí lo va a luchar, pero realmente creo que nada, hasta el día de hoy yo he sido una persona que ha valorado mucho lo que me ha dado la vida, y sería muy, muy injusto decirle que me falta algo, porque realmente lo tengo todo, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Y bueno, creo que cada día trae su afán, y bueno, hoy en día nos estamos preparando para lo que nos traiga la vida y el fútbol. Juan, la llorada más tremenda en un campo de juego. Cuando era niño, cuando perdía esos campeonatos de niño, sí lloraba mucho. Que me tenía que ir mi madre a rescatar en el campo porque me quedaba. Hoy en día las frustraciones son grandísimas, las decepciones. Y bueno, la final también con Flamengo en Perú fue difícil. Esa fue brava, esa fue brava. Esa final fue tremenda. Estás ahora acá. Me están preguntando, muchas personas me están escribiendo. Acá tengo al productor, está listo. ¿Que cuál equipo del fútbol colombiano vas a jugar al final? Es que yo no sé realmente, yo vivo el día un día a la vez, soy hincha Pero de la Millonarios, propuesta, todo ¿de el dónde mundo lo sale? sabe. ¿Esta es la propuesta, Juan? No, siempre, siempre lo llaman a uno, obviamente, pero bueno, uno está siempre abierto a negociar.
cuando llega un momento en que las negociaciones se ponen difíciles, ¿sabes? Son negociaciones, no siempre es lo que uno quiere, no es lo que pretende también el club. Y pues bueno, realmente en Colombia tengo, me gusta mucho, soy hincha del Medellín, me gusta mucho cómo juega Millos, obviamente sé de la grandeza que es Junior, uno siempre crece aquí con el, con la cultura futbolística y son estos equipos que hoy en día están marcando diferencia y también a nivel de Sudamérica. Me dice que hay un interés de millonario marcado, ¿es cierto? Sí, se habló en algún momento. Tengo muy buena relación con el profe Gamero. Creo que vienen haciendo las cosas increíbles. Pero bueno, en este momento es como difícil por muchas situaciones. Pero bueno, siempre me han dejado la puerta abierta. Agradecerle siempre por ese interés. Y bueno, no sabemos qué va a parar el fútbol, De verdad, ¿de alguno de los dos equipos de Cali te llamaron? ¿O del América o del Deportivo ¿no? Cali? No, cero. Estos días vi una entrevista o una nota que me mandaron de Tulio que dijo que no entraba ni en el presupuesto ni en el juego. No, que en Imagínate. el juego no. ¿Qué le pasó a un Tulio? Pero Imagínate. esto no sé. Sí, don Tulio, imagínate. Que tengo muy buena relación con él, pero que no entraba, pero bueno, yo te mandé un abrazo, un feliz año y que bueno, Un abrazo, que los que compañero. entren en el que los que entren en el sistema, ojalá les vaya muy bien. Pero cuando viste eso, ¿qué pensaste? ¿Opuesto No, para cualquier nada. sistema? No, nada, no, no, yo realmente no cojo nada personal, pues yo creo que si supiera el ego, imagínate cuántas veces yo hubiera respuesto muchas cosas. Don Tulio, muchas gracias. Me parece perfecto lo que haya dicho. Mando un abrazo, un feliz año y bueno, que este 2023, los que encajen, les vaya muy bien. Yo te pregunto. ¿Cómo vas a terminar este año jugando en el fútbol colombiano o eso está lejos? No, 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 por ahora no, realmente no. Por ahora Por ahora no, 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 no. Yo estoy esperando que se arreglen muchas cosas, situaciones pues con varios equipos, no puedo negar que hay varios intereses. Cuando uno está libre, es también en medio de todo, es difícil negociar. Y bueno, pues agradecerle realmente a todos los clientes que han mostrado el interés, que me han llamado, pero pues por ahora en Colombia no hay nada concreto. ¿Para dónde te irías, Juan? ¿De dónde tienes No sé, la? esperemos qué pasa, esperemos a ver qué ¿La MLS está pasa. descartada? Y por ahora yo creo que sí, yo quiero competir, quiero estar en Sudamérica, tengo varios, varias cosas en Sudamérica, la MLS también, varios clubes han mostrado el interés, pero son negociaciones, yo creo que al final uno nunca sabe dónde va a estar. Es el fútbol se compite en todo lado, pero pues tengo realmente inclinación por otras cosas. Juan, pero en Boca no jugarías porque eres seguidor de River en Argentina. Pero en Flamengo sí. Ah, claro, ¿cómo no? ¿Sabes? Es un equipo grandísimo. Hoy en día sé lo que representa a nivel de Sudamérica y Mundial. Y bueno, pues ojalá Dios permita y todo se dé para todos. Tú Flamengo, tú Flamengo. Yo soy hincha de Flamengo en Brasil, te lo digo aquí. Soy seguidor de Flamengo en Brasil. Me encanta. Porque cuando niño, aquí presentaban el fútbol brasileño. Por eso el colombiano es muy seguidor. Los que somos mayores de 40 somos muy seguidores de fútbol brasileño. Los menores somos seguidores de fútbol argentino. Por eso es esa onda. ¿Qué pensás del proceso del profesor Lorenzo? Me encanta, me encanta. Realmente es una persona que nos conoce. Tuve mucho tiempo con él en la selección, con José. Es una persona que aporta mucho, trae es argentino, que es pasión, que es competir a alto nivel y que no lo transmite. Y para mí es una persona increíble, aparte del fútbol como entrenador. Es un señor, como se dice. Yo creo que una excelente decisión poderlo traer y realmente soy muy contento y complacido de poder trabajar con él en la selección. Colombia no se puede dar el lujo de no estar en el Mundial de Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo en esa? Sí, la verdad es que sí, con todo el respeto de todas las selecciones, nosotros queremos, vamos a hacer todo lo posible por estar en ese mundial, tenemos toda la actitud, toda la esperanza puesta y las ganas de competir y que realmente queremos que nuestro país represente en el mundial y no solo represente, sino que compita a alto nivel y que podamos llegar hasta la final.
Sácame una duda, ¿vos sos gruesito o cómo haces para mantenerte estable físicamente? No, la verdad es que uno con el pasar del tiempo cada vez se vuelve más profesional. Tienen las Sí. personas a que se acoplan a uno. Obviamente, cuando uno quiere competir a alto nivel, se tiene que cuidar en muchos aspectos. Pero realmente el que me conoce cada vez dice, ah, usted es como, la televisión se ve como gorda, se ve como eso, y cuando está uno de frente se ve diferente. Realmente es como que, pues sí, yo no puedo hacer nada contra esas cosas. Cachetón, sí. Yo creo que sí, pero mira, ves, estoy como flaco. ¿Cómo te va con Falcao? Falca es mi hermano, él sabe que lo quiero mucho, me ha ayudado mucho desde que empecé y que hoy en día es de mis grandes amigos del fútbol y que lo respeto demasiado y que sé lo que vale para nosotros y que realmente me siento muy orgulloso por la carrera que ha hecho y por cómo tenemos nuestra amistad. ¿Cómo es un parche de Juan Fernando Quintero agradable? ¿Cómo es un parche de amigos por fuera de fútbol? ¿Cómo es una vida tuya chévere, una noche bacana? Pues la verdad, lo más normal posible, todos reunidos, a veces jugamos parques, a veces molestamos, estamos con mi familia, estamos todos ahí sentados, hablando cosas, contando experiencias, contando historias, yo creo que ese es como el parche mío. Obviamente hay tiempo como para la fiesta, en el buen sentido de la palabra, yo siempre trato de estar con mi familia, con todos, compartir con ellos. El tiempo que uno llega a Medellín es corto realmente por la profesión, pero trata uno de estar siempre con ellos y realmente compartir lo mínimo hasta lo que por ahí parece ostentoso. Siempre ha sido, es como un momento de nosotros, tratamos de ser lo más normal posible y disfrutarlo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que me llama mucho la atención porque vos estás muy joven todavía para el fútbol. Para mí todavía eso es uno de los... Lo que pasa es que llevas tanto tiempo jugando que la gente te mete en la lista de los que ya están grandes y resulta que vos estás en la lista intermedia. ¿Pero qué sentís ahora que cuando salías en River del terreno de juego entraba Carrascal, que es más joven que vos? O sea, ¿cómo va yo salgo aquí y llega el otro? No, eso es muy bacano porque cada vez que salga un jugador joven y que tenga esa personalidad, por ejemplo, en este caso específico que es Jorge, a mí me da mucha alegría. Recuerdo mucho cuando llegó a River, nosotros de alguna u otra forma le ayudamos y que hoy en día esté así a este nivel compitiendo y que esté en la selección, a mí me pone muy feliz porque sé que es una persona de donde viene, lo que ha luchado por hoy en día estar en el fútbol y competir y ser vigente. La verdad que pues con todo el orgullo y con todo el amor del mundo uno lo recibe en ese aspecto y me pone muy contento por todo lo que está haciendo. ¿La selección tiene recambio? Sí, claro. Hoy en día tú ves los jugadores que están llegando, el profesor Néstor Lorenzo lo conoce. Tampoco se puede olvidar uno de que hay personas maduras, como se dice, los grandes, que tienen que llevar a los jóvenes. Porque ponerse la camiseta de la selección tampoco es fácil. Realmente, el que se la ha puesto sabe lo que significa, sabe la responsabilidad que lleva y que, bueno, un grupo es un grupo y hacen parte todos, ¿no? Las tres a quemar ropa para terminar. La número uno. ¿Qué pensás de los periodistas deportivos? Lo respeto mucho, respeto mucho su profesión. Sé que no son todos. Creo que hay varias personas que se confunden mucho con las críticas, porque una cosa es ser una crítica constructiva, una crítica darle para adelante, y otra crítica es destruir. Creo que estás destruyendo un hermano, sos colombiano, parece que fueras de otro país. Todos los países, entre todos se defienden, y en Colombia específicamente nos matan. Entonces vos decís como que, wow, ¿qué pasa? Yo no tengo la culpa de que tengas tus traumas ni tus cosas. Yo a un colombiano nunca le voy a decir nada malo. Me enorgullecen muchas. Y si en el momento estaban mal, más lo banco, más lo apoyo. ¿Por qué? Porque es un ser humano, porque nos ha dado mucho. Y que nos puede dar mucho más. Digo en el caso específico de un futbolista, un deportista. Y que son competencias y que todo el mundo se prepara. No porque pierda un partido va a ser el peor o el día que gane va a ser el mejor. Son muchas cosas, pero a los periodistas siempre les demuestro ese respeto, esa admiración, porque creo que han dedicado muchos años a aprender, pero creo que el que destruye, primero
primero tiene que mirarse, creo que hay una moral y hay una conciencia, sí, que es la que nos juzga todos los días. Así que primero miremos para adentro, después de mirar para afuera. No soy psicólogo, digo lo no, que es. No, estoy notando. Oye, estás como que leyendo bastante, estás con coaching, estás mandando a Brian Tracy. Llevo 6 años estudiando. Lo sé, la tengo clarísima, bueno, escuchando. Sí. Llevo 6 años estudiando y creo que independientemente del fútbol, uno tiene que ser un ser humano ejemplar, dar respeto, porque al final eso es lo que tú te mereces. Cuando vas a la calle, que te den un abrazo y te den ese cariño, eso es una muestra de respeto. No que llegues a la calle y digas, mira este, Creo que de eso no nos lleva a nada, como país, como ser humano, no nos lleva a nada. Se nos lleva a generar odio, a generar mala vibra, mala energía. ¿Y cuándo fluyen las cosas así? Creo que nunca. La número dos, el fútbol, el equipo europeo que se te embolató. Ninguno. Yo no me arrepiento de nada. Todas las experiencias que viví han sido culpa mía. Yo solo sé que lo que he vivido, no tengo que decirle qué pasó y qué no pasó. No me arrepiento absolutamente de nada, ¿sabes? Nada. No hay arrepentimiento de nada, no hay nada. No, de... porque todo lo que viví fuerte o no haya sido fuerte es lo que me tiene hoy en día acá y, sí, y realmente no me arrepiento de nada. Obviamente cuando uno tiene ignorancia y cuando es joven comete errores, pero mi error siempre fue querer jugar y cuando no jugaba pues actuaba como un inmaduro. A veces, ¿no? Siempre, es que yo toda la vida he querido jugar fútbol, yo me expreso dentro de una cancha, si estoy fuera de la cancha yo no me podía expresar, pero hoy en día tengo madurez, es que es una competencia, es un grupo de que muchos van a jugar, otros no, y el día que me toque jugar tengo que ir a romperla y el día que me va a salir mal también tengo que asumirlo y ya está. La número tres para ir finalizando, después de que el fútbol ya quede el activo en un segundo plano, porque nunca vas a dejar de ser futbolista, ¿a qué te dedicarías? Bueno, yo voy el día a día, pero tengo mentalidad de ser empresario. Empresario no de futbolista, sino tener mi propio club. En algún momento. Y bueno, esa es mi mentalidad. Quiero ayudar al fútbol, aportar todo lo que hasta hoy he vivido. Voy a empezar ya mi carrera ahorita en enero. Quiero estar bien preparado. No solo hablar de lo futbolístico, sino también en la vida. Y bueno, quiero liderar en el buen sentido de la palabra y me estoy preparando para eso. ¿Y la ñapa? Acuérdate que no, pregunta lo que quieras. Tenemos bueno, lo que quieras. Si quieres. Listo, no hay ningún problema. Me voy. ¿Qué tal sos para FIFA? ¿Para jugar? No, hoy en día no juego mucho. Creo que no tengo tiempo como para jugar. Me gusta más la NBA. Me gusta más la NBA. Uy, la NBA. La NBA. Es mi pasión, es otra como otra de mis pasiones y soy muy fanático. Uf, es buenísimo, es buenísimo. ¿Cuándo quedaste de tener la conversación con la gente de Flamengo? ¿Para cuándo está programado eso? No, yo no sé, realmente mi representante es el que se está... El que está manejando todo. Encargando de todo. No puedo negar pues que si hay interés. Sí. Pero bueno, son negociaciones, esperemos de que todo llegue a buen puerto. Y bueno... ojalá Dios permita que en estos próximos días se concrete todo. Realmente agradecer por el interés, estoy muy feliz, muy contento, muy entusiasmado y bueno, Dios permita y que todo se dé. Fernando, hermano, te mando un abrazo grande, bendiciones, papá, que este 2023 la rompas. Me encanta haberte tenido en el show del gato. Estamos desde Miami, salud de Chamilo, aquí te está escribiendo. Me está escribiendo el profesor César. Me está escribiendo toda esta banda que le están esperando acá, que llegue rápido. Acá Miami. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo muy grande a todos los que están aquí en esta entrevista. Y nada, gato, agradecerte por este momento, por este rato. Y nada, esperemos que este 2023 tenga muchas bendiciones, no solo para mí, sino para todos los colombianos y que podamos prepararnos bien para lo que se viene. Se me olvidaba algo. ¿Cantarías con Maluma en un concierto en un estadio? Nada, y me tocó una vez una despedida para Rusia, que no es hermano, no sería capaz, pero lo disfruto desde afuera, lo disfruto desde afuera, ahorita mi hermano es artista también, y bueno, creo que tienen su mérito grandísimo hoy en día ser las personas que son, mi hermano Maluma, que hoy en día es una persona muy importante, influyente en la sociedad, agradecerle por todo eso, me alegra mucho sus triunfos, y él sabe que bueno, le deseo todo lo mejor del mundo.
Con toda mi pana, un abrazo grande. Muchas gracias, feliz noche a todos. Juan Fernando Quintero, señores, invitado en el show del gato, nos cumplió puntualmente 7 en punto. Estamos a nombre de Área 57, el mejor restaurante de Sony Ice. Cuando llegues acá, cerca de Miami, Área 57, es lo mejor que hay. Estamos también recordándoles que si tienes permiso de trabajo, comunícate, escríbeme, porque tengo unos amigos que te consiguen el trabajo acá en los Estados Unidos, si tienes el permiso de trabajo. Y no olviden nunca, colombiano apoya a colombiano. Si tienes tu empresa, tu corporación, nosotros te la impulsamos, o mis amigos te la impulsan, para que los colombianos le compren a los colombianos tomen los servicios de los colombianos. Colombiano apoya a colombiano, acá en los Estados Unidos y en cualquier lugar de este planeta. La producción fue de Igor Darío Arias, está nosotros también aquí David Cardona y un grupo de amigos selecto que espero les haya gustado esta entrevista chévere con un crack, Juan Fernando Quintero. Abrazo grande para todos, feliz noche. Ah, las camisetas de fútbol colombiano las tiene mi pana. Llegaron las negras del América originales, hincha del América, llegaron las negras del América originales. Varias cosas, la primera, Julio Gómez dijo que en el esquema del juego no cabe Juan Fernando Quintero y en el bolsillo del tampoco. Flamengo es el equipo más cercano. En el fútbol colombiano difícilmente va a jugar. Lo de Lorenzo ya lo van a escuchar. Todo el proceso del profesor. Y prácticamente nos dijo que Queiroz tuvo también su pecadito con la selección Colombia. Eso lo estoy diciendo yo, no lo dijo directamente. Es lo que yo considero al final que fue lo que sucedió. Señores, mañana, Macho de Gato. Un abrazo para todos. Feliz noche.